vámonos con este artista dominicano que disfruto muchísimo. ¿Pani? Uno de los cantautores más sólidos de estos tiempos, como tú dices, Lorena, el cual disfruta bastante, es Vicente García, el cual es un dominicano que reside en Colombia y específicamente cerrará con broche de oro esta noche en un concierto por todo lo alto en el Hard Rock de Santo Domingo. Realmente el artista, recordemos que el pasado 6 de agosto llevó un concierto completamente lleno en el mismo sitio. En esta ocasión quiso complacer a quienes no pudieron verle en ese momento, así que con esto se despide de su público dominicano, pero sin antes destacar de que seguirá con su trayectoria como compositor allá en Colombia, donde está residiendo ahora mismo. En este evento se espera todo lo que es su música, su fusión, sus diferentes producciones que ha estado interpretando en los últimos años. De igual manera, en el concierto participarán otros artistas invitados, como es el compositor y guitarrista Eduardo Coronado. Así que ya ustedes saben, esta noche a despedirse de nuestro dominicano Vicente García y a desearles muchos éxitos en lo que viene del año y ya que va a seguir radicado en Colombia. Seguimos avanzando en la lista de dominicanos que estarán presentes y están nominados a los Latin Grammy. En el día de ayer sí hablamos de la nominación de Juan Luis Guerra, el cual tiene 4 nominaciones, pero en esa ocasión sumamos 2 nominaciones de José Alberto El Canario, una nominación de Leslie Grace. También están nominados los chicos de Tercer Cielo, el bachatero Prince Roy y el artista juvenil Johnny Sky. Este año marca la 8ª ocasión en que la noche más importante de la música latina se llevará a cabo en Las Vegas y es un placer para nosotros que dominicanos estén presentes en diferentes nominaciones. Recordemos también que el Grammy a la excelencia musical se lo llevará la dominicana Ángela Carrasco, quien ha tenido una gran trayectoria en el ámbito de la música de muchos años anteriores. Así que el camino del Grammy Latino conduce a los dominicanos a esperar con ansias estas nominaciones y esperamos que los nominados dominicanos se lleven la estatuilla para su hogar. Y comienzan a hablar, ahora tú y yo sabemos que nos pertenecemos, tú te lo sabes. ¿Qué se hace de tu cuerpo? Yo la voy a saciar.